İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca arkeolojik kazı çalışma alanındayız. Bilim adamları en eski ilk insan türünün 6,5 milyon yıl öncesine ait ve Afrika'da olduğunu belirtiyor. Fakat Avrupa kıtasındaki ilk insan türü kalıntıları da İspanya'da bulunuyor. Bu arkamda gördüğünüz kazı alanında geçtiğimiz Haziran ayında yapılan çalışmalarda ilk insan türüne ait bazı yüz parçaları bulundu. Bunların da 1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor. Bunun doğruluğu kanıtlanması halinde Avrupa kıtasında en eski ilk insan türünün İspanya'da olduğu da tescillenmiş olacak. A ver, realmente todo lo que se ha notado en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, parte de un hecho que en principio es destructivo, que es hacer la construcción de una trinchera de ferrocarril para llevar elementos de hierro desde la Sierra de la Demanda, que está en Burgos, hasta el País Vasco y sacarlo por el mar. Ese hecho destructivo hace que precisamente se descubran los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, pero no fue en el momento de la construcción, sino en el siglo XX y a mediados del siglo XX, cuando empezó a haber determinadas evidencias que puso de alguna forma a los científicos mirando hacia la Sierra de Atapuerca. Pero fue en 1976 cuando un investigador que estaba haciendo la tesis sobre la evolución de los osos sacó una mandíbula que parecía corresponder a un individuo muy antiguo. Su director de tesis, tuvimos la gran suerte de que fuera Emiliano Aguirre, uno de los principales especialistas en paleoantropología humana, que se dio cuenta de la importancia que tenía este resto y apostó pidiendo un proyecto nacional que desde el año 1978 sigue vivo. Llevamos 44 años excavando. Así que Atapuerca puede reunir muchas más joyas porque está dentro. Es un gran sistema kárstico, como un queso, donde hay una serie de cuevas y de galerías en las que encontramos restos y evidencias de presencia humana. La verdad, ¿existe o no existe? La ciencia está ayudando mucho a dar respuestas a muchas preguntas. Es verdad, o sea, el origen de la humanidad está en África y eso es innegable, pero hasta hace muy poquito se pensaba que las distintas oleadas que habían salido de África habían sido mucho más tardías. ¿Atapuerca qué es lo que está haciendo? Los descubrimientos de Atapuerca lo que nos permiten es decir, no, las oleadas fueron antes y bueno, pues estaban. En el año 94, por ejemplo, se creía que no había evidencias en Europa de la presencia humana antes de 500.000. Ahora estamos hablando de 1.400.000, con lo cual es 1 millón de años de historia de la evolución humana en Europa. El nuevo descubrimiento de este año, de 2022, de un individuo, la cara de un individuo, que además es muy importante, con una cronología estimada de 1.400.000, pues evidentemente nos pone en esa línea de investigación y nos abre muchísimas preguntas y a las que intentaremos dar respuesta, pero la respuesta se da con la investigación. No podemos de pronto decir nada. Lo único que sabemos es que es verdad que se abren muchas preguntas y que nos abren nuevos caminos para conocer cómo los humanos llegaron a Europa. Esta parte que tengo.
Edificios sobrando dentro de la ciudad.